Hola a todos, esta vez les traigo este par de Puma Tishatsu Fresh. El modelo como tal es el siguiente. ¿Qué te parecen a simple vista? Puedes darte cuenta que el color mayoritario es el negro. El primer detalle, los agujeros para las cintas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En un sujetador que nada más está por encima, aquí lo puedes ver y es en color negro un poco más brilloso. Esta franja para las cintas, pero no la sujeta. Y la lengüeta como tal, brillosa y de otra textura, con esta correa aquí que dice Puma en color blanco. Vemos también la franja típica de Puma, color blanco, y casi en el talón, este pequeño Puma sobre un fondo negro. La entresuela tiene dos diseños, uno que es completamente liso y esas pequeñas líneas que van de la parte media hasta la punta, tanto de un lado como del otro. En la punta tenemos este Puma y en el talón tenemos el nombre Puma. Tenemos esta costura aquí y esta otra franja sobre dos agujeros en color blanco, la cual dice también Puma, 1, 2, 3, 4, 5 veces. Al menos donde yo los compré traía esto, Soft One Optimal Comfort. Esto viene en la plantilla. Removemos el papel protector del calzado para poder apreciar lo que hay en la plantilla. Y ahí, aquí lo puedes ver, que dice Soft One Optimal Comfort y el Puma otra vez. Y esa inscripción es la misma que está aquí. Vamos a ver la suela. Tiene varias formas. Tiene estas líneas en esta parte, en la parte de la punta y en el talón. Son muy similares. Son líneas que van de un lado al otro, pero en forma diagonal. En la parte media tenemos esto, que va hasta la, toda la parte media, pero también cruza aquí con la parte del talón y la parte delantera del calzado. Y estas partes que señalo, que pues puede tener la forma que tú quieras. Encuéntrale la forma que tú desees. Como aún no termina la cuarentena, haré un poco de ejercicio con ellos, pero aquí en casa, y te mostraré además algunas combinaciones con ropa casual y con ropa deportiva para que veas cómo lucen puestos. Estoy de regreso con este par de Puma Tishatsu. Puedo comentarte que es un calzado muy cómodo, vienen a la talla, puedes hacer running con ellos, ya sea en interiores o en exteriores, que en interiores se le llama más bien troteo estático, dado ahorita que no puedo salir a correr. Yo hice troteo estático para probarlos y sí son muy cómodos. Por su suela se absorben un poco los impactos y además el talón, o al menos en la parte del talón, está un poco duro, así que vas a tener una perfecta sujeción. Si te gustó este video, regálame un like, escríbeme tus comentarios, comparte el video, regálame tu suscripción para que no te pierdas mis próximos videos y nos vemos en la próxima.